¡Vamos! ¡Qué buen caballo! ¡Vamos! ¡Alto! Es hora de dar un paseo. Nadie camina en Yara. Aquí tienes, guerrillero. Muchas gracias. Debo tener cuidado. Un puesto de control. Cuidado. Tranquilo. ¡Dispersarse! ¡Sabe a dónde está! ¡Dispérsense! ¡Manténganse! ¡Avancen rápido! ¡Tengo el arma pesada! ¡Ah!
¡Cojones! So. Gracias, guerrillero. No hay problema. Thank you.
¿A quién se llevaron? ¿Cuántas veces iremos al rescate, papá? ¿Cuándo se acabará esto? Camila, es la familia. Yo digo que los dejemos. Y yo digo que no digas nada. Este no es tu maldito campamento. ¿Qué sucede? José tiene a nuestra gente. Los colgará en la Plaza Verdera. Los atraparon por su culpa, carajo. No. Eso es tu culpa. ¿Cuántas veces te lo dije? Deben aprender de nosotros el significado de ser guerrilleros, pero tú nunca escuchas. Debes confiar para que confíen. Eso no me gusta. Y bueno, ¿entonces los vamos a abandonar? Carajo, yo sé lo que se siente. Un grupo. Nosotros. Los rescatamos y matamos al que se interponga. José estará con los militares. Hay que tenerlos en la mira. En la iglesia hay un campanario. Desde ahí se puede ver todo. Quédate en la torre la noche anterior a la ejecución. No dejes que nadie te vea subir. Tengo lo ideal, héroe. El rifle de Philly con mira de gran alcance. Yo planto el arma. Miguel, Camila y yo vamos a la plaza. Philly esperará en la torre de radio. Y sin teléfonos. Montero, hasta el final, Camila. ¡Lo hueles! Ay, no, cabrones. Carlos, estoy cerca de la iglesia. Hola, habla Miguel. Miguel, ¿dónde está Carlos? Está ocupado. ¿Puedes llegar al campanario? Creo que sí. Bien, te dejé el rifle preparado ahí. Ten cuidado, no dejes que los soldados te vean. Ok. Suerte, amigo.
matar. Los invito a que sean testigos de mi justicia expedita, pero por favor mantengan la plaza despejada para nuestro glorioso ejército. Estamos en posición. Sí, jefa, aquí estoy. Dejaré el motor encendido. Suerte. José en la mira. Dispara cuando te diga.
Compañeros y aranos, hoy me honran con su presencia, así como yo honro con la mía. Aquí tenemos a los falsos y aranos. ¡No tienen cabida en nuestro paraíso! Tienen a Alejandro. ¡Cojones! ¡Como castigo por sus crímenes! ¡Los colgaremos del implacable brazo de fuego de Yara! ¿Qué hacemos, Carlos? ¡Carlos! ¡Coño! Morirá si nos quedamos. ¡En marcha! ¡Espada! Yo me encargo. Tú me cubres. ¿Entiendes? Dani, tenemos que sacarlo de aquí. ¡Lo tengo! ¡No dejes de venir! ¡Vamos, Billy! ¡Está por allá! ¡Te cubriré! ¡Lo llevaré! ¡Camino! ¡Billy! ¿Dónde estás? ¡No puedo entrar! Este lugar está más caliente que las bolas del diablo. Tenemos a Alejandro. Está mal herido. Entendido. Nos vemos en la torre de radio. Entendido.
En camino. ¿Qué diablos pasó, Dani? Se supone que nos cubrirías. El rifle se atascó. Miguel me dio un arma defectuosa. ¡Carajo! Sabía que no debíamos confiar en ese pedazo de mierda. Sabían que vendríamos. Todo fue una trampa. ¡Pinga! ¡Por la mierda de vista! Quédate conmigo, hermanito. ¡Dale, dale! Acomódalo en la mesa. ¿Sí respira? ¡Corazón se detuvo! Resiste, Alej.
¡Billy! ¡Dame un minuto! No sé lo que piensas, pero no lo hagas. ¿Cómo puedes saber que no fue tu hermano? Ya sabemos que es un maldito traidor. ¿Y qué hay de Billy? Él es el que sabe de explosivos. ¡Espada! Salvaste a tu papá, pero jamás pensaste en rescatarme. Me dejaste morir en ese maldito campamento. ¡Billy, creo que lo perdemos! ¿Crees que tu papá sufrió? Imagina lo que José es capaz de hacer cuando tiene tiempo. ¡Atrás, héroe! Podría haber entregado este campamento, pero no lo hice. Malditos Montero. Ya estamos muertos, Camila. Castillo ya ganó. ¡Respira! ¡Espada! Equilibra tu postura. Un león se calma antes de matar. Sí, papá. ¡Dispara, mijo! ¡Ah! ¡Qué bien, tío! Seguro ya escuchaste sobre nuestra victoria en el oeste. Carlos Montero murió y sus guerrilleros huyeron. Los campos de tabaco son seguros. ¡Fuego! ¡Come mierda! ¡Dame eso! ¡Bien! ¡Bien! Tu primo quiere elogios, Diego. Si conociera su plan, le habría dicho que las raíces de los Montero se arraigaron a esos campos. Son 200 años de arraigo. Oh, tío, intentaba sorprenderte. Diego, ¿cuántos de los soldados de tu tío vienen de esos campos? 80%, papá. Correcto. Y ahora, él convirtió en mártir al más famoso de los Montero. Veamos cuántos de sus soldados quieren reconstruir el paraíso. Por favor, Antón. No, esa vera de mi hijo. Corre. ¿Qué? Corre. Buen tiro.